llega desde el Magdalena Medio, Karen Cifuentes. Ella es la representante de esta subregión del departamento ante el Consejo Nacional de Juventud. Karen, muy buenos días, qué rico tenerla aquí en la mesa de trabajo. Muchas gracias, bueno, buenos días para todos. Bueno, madrugué para poder estar acá, feliz, encantada con este espacio y bueno, preparada para contarles a todos los jóvenes de Antioquia en qué vamos, cómo vamos y qué se viene para este año. ¿Desde dónde viene Karen? Puerto Berrío, Antioquia. Qué bien. Y también está con nosotros, tenemos a Luisa María Echavarría, consejera departamental de Juventud de Antioquia. Luisa, buenos días, un gusto saludarla. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a las dos por estar con nosotros. Vamos a empezar esa conversación haciendo un balance de ese Consejo Departamental de Juventud. Karen, ¿qué avances han logrado durante todo el año 2022? ¿Qué lograron? Estrategias muy importantes que todo va en pro de la juventud de Antioquia, ¿no? Es decir, como una Secretaría Departamental de Juventud, como lo decías, el gobernador Aníbal Gaviria ha estado muy comprometido con nosotros y con la juventud. Tenemos como expectativas tener un encuentro de alcaldes este año para poder hacer pedagogía sobre los consejos de juventud, hablarles de qué, en qué consiste, cada cuánto son los encuentros y pues poder realizar con buen trabajo con los jóvenes de Antioquia y los alcaldes del mismo departamento. Muy bien, les quisiera preguntar a Luisa específicamente, ustedes tuvieron un encuentro de Juventud Nacional realizado acá en Medellín, cuéntenos sobre esos acuerdos, cómo se están proyectando los jóvenes de Antioquia, de estos consejos municipales y departamentales para todo el país. Claro, bueno, de antemano señalar que nosotros también tuvimos un encuentro departamental de juventudes en Antioquia. Allí participaron más de 500 jóvenes de todo el departamento. Fue en ese espacio donde el gobernador Aníbal Gaviria nos dio luz verde con lo que tanto soñábamos, que era esa Secretaría Departamental de Juventud. Es a partir de allí que tuvimos dos consejos de gobierno, también un consejo de gobierno con el gobernador encargado, y allí nosotros le solicitamos al gobernador poder participar en la conformación de esta asamblea departamental. Luego, pues, vino la Asamblea Nacional de Juventudes, que la realización de esta asamblea fue encargada principalmente la Consejería Presidencial para la Juventud, en cabeza del Gobierno Nacional. Allí, digamos que se dieron bastantes sinsabores, dado que, pues, si bien participaron también más de 500 jóvenes de todo el país, no habían las garantías necesarias para poder llevar a cabo todo lo que nosotros nos soñábamos y nos planteábamos, incluso conversando con jóvenes de otras subregiones del departamento, ya que yo soy representante, en este caso, de la subregión del Valle de Aburrá. Junto con otros jóvenes, se planteó, digamos, la idea de que necesitamos una asamblea nacional que sea como más consciente de las necesidades de las juventudes y que nos garantice, por ejemplo, lo mínimo como sería el transporte, la alimentación. Muchos no contaron con eso, tuvieron que venir como por sus propios medios y fue muy difícil como poder llevar a cabo allá lo que nosotros nos soñamos. Sin embargo, sí se lograron muchos temas. En mi caso estuve en la mesa de educación y allí pude encontrarme a bastantes jóvenes que tienen esta intención de modificar la ley 30 y poder seguir trabajando en torno a las juventudes. Hay otro asunto, Luisa y Karen, por supuesto, que constituye un reto bien importante, y es que las juventudes del Magdalena Medio y sus necesidades son diferentes a las necesidades que tenemos, por ejemplo, en el Valle de la Aburrá o que tienen en Urabá o el Oriente. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de recorrer el departamento para conocer un poco más allá de las realidades de subregiones, pues para tener este escenario muy claro de cara a lo que una Secretaría de la Juventud tiene que hacer en Antioquia? Claro que sí. Precisamente en julio arrancamos este recorrido por Antioquia, por las 9 subregiones. Tenemos, como saben, un representante por cada subregión. Entonces, a cada representante se encargaba de la logística para recibir a los 15 compañeros. Entonces, empezamos con Bajo Cauca, estuvimos una semana en el Bagre Antioquia y la verdad fue una experiencia inolvidable porque compartimos con los jóvenes de su región. Luego fui yo la anfitriona, lo recibí en Magdalena Medio, estuvimos en Puerto Nare y bueno, allá lo mismo, compartimos con los jóvenes y así hemos recorrido ya 5 subregiones. Este mes nos espera Suroeste, estaremos el próximo fin de semana, bueno, del 27 al 29 en Suroeste y siguiente vamos al Bajo Cauca, a Urabá, perdón. Entonces va a ser una experiencia inolvidable, además de que de cada encuentro se saca un informe que al final va a ser recopilado con todas las 9 subregiones y será un informe como comisión de la verdad, como el informe final, donde tendremos las necesidades de los jóvenes de cada subregión y será entregado para que sea material para
poder obviamente establecer una ruta para los jóvenes, para gobernadores, alcaldes, concejales, que les sirvan a todo el departamento de Antioquia. Eso obviamente con recursos propios, con gestión, con el apoyo pues de las administraciones en algunos municipios. Nos tocaba hacer rifas para poder viajar, porque todo eso es pues con dinero de nosotros como jóvenes. Bueno, insumos que por supuesto van a servir muchos para las autoridades locales. Total. Que sean elegidas el 29 de octubre. Y sobre eso le quiero preguntar, Luisa, ¿cómo están motivando ustedes desde el Consejo Departamental de Juventud la participación democrática de los jóvenes en estas jornadas? Bueno, la verdad es que, pues como politóloga, siempre ha sido un reto poder hacer que las juventudes sientan esa pasión por la política. A mí se me ha cuestionado mucho la participación en la política porque los jóvenes de por sí ya le hemos perdido como la legitimidad a la participación, pero considero que a partir del paro nacional muchos jóvenes nuevamente se motivaron y quieren incidir en la agenda pública. Entonces, nosotros desde el Consejo Departamental de Juventudes hemos estado trabajando distintos talleres con las juventudes en torno a temas de políticas públicas, desarrollando con ellos digamos, la forma de que puedan incidir políticamente, e incluso con los encuentros que tenemos planteados con los alcaldes, la intención es que la juventud pueda incidir en los programas de gobierno de todos los candidatos de cada municipio del departamento de Antioquia, para finalmente poder llegar en esta situación ya a incidir en un plan de gobierno. Y que la juventud tenga el presupuesto que se requiere y que incida en cada municipio la juventud, porque hay juventudes en este momento que se encuentran desamparadas desde sus municipios. Y la idea es que se nos pueda escuchar, ojalá todos pudiésemos tener una Secretaría de Juventud. Claramente es complejo dependiendo pues del presupuesto de cada municipio, pero nosotros como Consejo Departamental estamos abiertos a escuchar a las juventudes, por eso es que estamos haciendo estos recorridos y con la intención de que entiendan que desde la política es donde podemos incidir positivamente y hacer un cambio diferente, no pensar que la política es únicamente politiquería, sino que aquí ya vemos jóvenes con la intención de cambiar y de hacer algo diferente por nuestro departamento. Karen, Luisa, si uno se pone a hacer un diagnóstico en cuanto a la juventud, encuentra desempleo juvenil altísimo. Demasiado. Encuentra también falta de oportunidades laborales y de educación, también las hay. Se pone a mirar inequidad o desigualdad de género, pero hablemos de los sueños para solucionar esos problemas, los sueños que tiene Karen, los sueños que tiene Luisa y que están pedaleando allí desde cada una de estas instancias para hacerlo realidad. Claro, realmente el estar acá es uno de los métodos para poder llegar a esos jóvenes, que ustedes nos abran los espacios y que nos vea una comunidad a través de estas cámaras, de redes sociales, gente que no sabía que existíamos. Eso es un método y es un sueño hecho realidad para nosotros como consejo y como jóvenes. El espacio que nos dan en la política, como lo decía Luisa, el espacio que nos dan en los consejos de gobierno, todo eso suma para poder obviamente llevar a cabo los sueños que tenemos como jóvenes. También para nosotros como Puerto Berrío, hablo de mi municipio, un municipio que está marcado por la violencia, ustedes mismos han sido testigos de que tuvimos un año muy, muy, muy maluco el año pasado y empezamos este año también con asesinatos. También es una forma de que yo esté aquí representándoles, una forma también de ponerlos a soñar a ellos, de que se puede hacer política bien, para los jóvenes bien. Entonces creo que es una manera muy positiva de decirle a los jóvenes que se puede hacer, lograr lo que queramos. Y Luisa, bien. ¿Tus sueños? Bueno, pues mi sueño es incidir, seguir como en este caminar político, ¿por qué no? Empezar como paso a paso, y creo que Karen también tiene ese mismo sueño. Nosotros podemos y nos vemos llegando a grandes esferas, ¿por qué no? Llegar a ser alcaldesas de nuestros municipios. Yo soy del municipio de Bello, Antioquia. Karen sé que también tiene pues una posibilidad enorme, porque ambas somos líderes, y en el Consejo Departamental lo más increíble es que uno como líder juvenil a veces se siente muy solo. Total. Y cuando encuentra otros pares que tienen esos sueños que uno cree que son imposibles de lograr, uno dice como que bueno, una mano más otra mano, pues sí podemos lograr cosas, y un líder es el que crece y hace crecer a los demás. Entonces el ideal es poder cada día aumentar como en la incidencia que podemos llegar. Hoy en día puede ser en nuestro departamento, luego podemos incidir a nivel nacional y por qué no llegar incluso hasta cambiar el mundo, porque nosotros las juventudes no dejamos de soñar y tenemos como esa intención de poder llegar y generar una conciencia en cada persona. Y que ese sueño y ese propósito, ese de cambiar al mundo, nunca se pierda. Amén. Ese es el norte, hay que mantenerlo ahí
y ojalá muchos espacios se abran con estos jóvenes que se están formando, pero que ya están en espacios de debate, de discusión política, pública, conociendo territorio. Sus territorios los conocen perfectamente, pero además hoy se están recorriendo el territorio departamental, pues aquí hay una semilla sembrada. Esto no es futuro, es presente, y seguramente muchas buenas cosechas dará. Luisa, felicitaciones y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Karen, lo propio. Y bienvenida siempre. Aquí tienen espacio en Consejo de Redacción para que hablemos de los temas de la juventud, además un año clave con el surgimiento de la Secretaría.